Es un arma que en el mundo de hoy nuestros adversarios no tienen. Que lo entiendan aquellos que practican el terrorismo y asedian a sus vecinos. Algunos analistas de inteligencia creen que Estados Unidos ya está en estado de guerra con la Unión Soviética. ¿Espías soviéticos viven entre nosotros? Tomaron a 52 ciudadanos estadounidenses como rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Un funcionario anónimo de la Casa Blanca afirma que un desastre de la Guerra Fría podría estar a la vuelta de la esquina. Señor presidente, tenemos dos nombres vinculados a la situación de rehenes, Arash Kadivar y Kasim Javadi. Solo de la orden. Es hora de enviar un mensaje. No habrá más rehenes. ¿Seguro que podemos confiar en la policía, Adler? Este tipo ha hecho más por menos. Se hará de la vista gorda. Adler. Me alegra que te nos unieras, Hans. ¿Recuerdas a Mason? ¿Podemos ir al grano? Kasim está en su departamento, pero está bien protegido. Puedo sacar a mis hombres por 15 minutos. Espero tengas un ejército. Lo suficiente. Es un placer hacer negocios contigo, Hans. Vamos. Woods anhela una pelea. No hay que decepcionarlo. Estamos trabajando, Woods. No dejemos esperando a Kasim. Oye, Mason. Los regalitos están en el maletero. El imbécil debe jurar que está a salvo. Esa mierda puede pensar lo que quiera. Pero a salvo no está. ¿En serio tenemos que capturar a ese hijo de puta vivo, Adler? Kasim tiene información. El resto puede morir. El departamento está adelante. Hans consiguió 15 minutos. Debemos llegar hasta Kasim rápido. Vamos. Ayudémoslos a festejar el año nuevo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está Kasim! ¡Muévete! ¡Kasim está subiendo las escaleras! ¡Necesitamos a Kasim! De cobertura, carajo. Yeah.
a Kasim. ¡Muévete! ¡No podemos dejar que Kasim se salga! ¡Vamos! ¡Blanco abatido! ¡Kasim no puede escapar! ¡Cuidado, Wood! ¡Pensaremos en algo! Te toca, Mason. ¡Salto! ¡Esperen! ¡No, no! ¡No! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡No! Yo solo veo las finanzas. ¡No sé dónde estará Ash! No creo que comprendas la situación. ¡Ustedes tienen reglas! ¡Reglas! ¡Tienen reglas! Tomaste rehenes. Las reglas cambiaron. Espera. Está en Turquía. Se reunirá con alguien en el aeródromo de Trabzon mañana en la noche. Te juro que no sé. Solo se comunican con mensajes en código. Esto no es lo... Muy bien, llevémoslo. Pronto le volverá la voz. Avíseme si necesita ayuda para buscarlo. Hudson, te llevamos un regalo. Está en Trebizond, Turquía. Kasim está fuera de la ecuación. ¿Cuánto falta para atrapar a Arash? El equipo llegó a Turquía hace unas horas. Deberían estar en posición en breve. Encontremos al imbécil. El aeródromo está justo delante. La prioridad es identificar a Arash antes de atacar. ¡Cúbrete! ¡Cúbrete!
Jamás lo supiste. Perseus hará arder a Occidente. Hudson querrá oír sobre esto. Veamos si hay sobrevivientes y vayamos con Lagley. ¿Quién mierda es Perseus? ...1943. Información detallada sobre el proyecto Manhattan fue robada de los Álamos por un espía ruso llamado Perseus. 1968, Guerra de Vietnam. Soldados del Vietcong organizados por Perseus intentan robar una bomba estadounidense desde una de nuestras bases. Hace 5 días, en una misión, recibimos información de que Perseus está activo y planeando un ataque contra Occidente. Perseus, la CIA lo tiene considerado como la mayor amenaza del mundo libre. Señor Hudson, estamos al tanto de Perseus. También estamos al tanto de que es más un mito que un hecho. Digo, personalmente, creo que no es más que el coco ruso. General Haig, le presento a la persona ideal para responder a eso. El oficial especial clandestino de la CIA, Russell Adler. Es de los pocos que han estado cerca de capturar a Perseus. Señor Adler, ¿deberíamos tomar esta amenaza de Perseus en serio? No necesariamente. Sí, pero entonces muchos inocentes morirán. ¿Por qué dices eso? Señor, cada vez que Perseus aparece, cambia el equilibrio de la Guerra Fría. Tras 13 años de silencio, si está activo, algo grande pasará. Algo que afectará al mundo libre. Señor presidente. Señor presidente, estos son Jason Hudson y Russell. Sé cómo se llaman. ¿Quién crees que aprobó su última misión? ¿La amenaza es real? Sí, señor, eso creemos. ¿Pueden detener a Perseus? Podemos, señor. Ya envié la petición para mi equipo. Señor, sus peticiones son altamente irregulares. Casi ilegales. Si la prensa se entera... ¿De qué mierda estás hablando? ¿Sabes quiénes somos? Cada misión que hacemos es ilegal. Sargento Woods, la negación plausible es el pilar de nuestro trabajo. Al, hablamos sobre evitar un ataque contra los hombres y las mujeres libres del mundo. Dale al señor Adler lo que quiera. Caballeros, se les asignó una tarea importante. Proteger nuestro estilo de vida de un gran mal. No existe un mayor deber, ni un honor más grande. Y aunque poca gente conocerá su esfuerzo, tengan por seguro que todo el mundo libre se beneficiará. Sé que no nos fallarán. Habla Hudson.
Hudson, ¿por qué aún no han comenzado? Están a punto de comenzar. Adler está en Berlín Oeste. Pronto deberían llegar al refugio. ¿Confías en él? No es a mí a quien deberías preguntarle, Black. ¿Y en su equipo? Es un grupo fuerte. Consiguió Sims, Azuley e incluso usó contactos para conseguir a Helen Park de MI6. Pronto tendremos a Mason y a Woods. No estoy muy seguro sobre Park. Ella y Adler trabajaron juntos antes. Por supuesto que la quiere ahí. ¿Y el miembro nuevo? Bell, no me hagas empezar. Vamos a tener que prestarle mucha atención.